poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Creemos que una vida al lado de Dios es una vida sin dificultades, sin problemas, pero en realidad una vida al lado de Dios es una vida de promesas, porque las promesas de Dios es que siempre van a estar a nuestro lado. Sé que te has caído más de una vez, te has levantado y has vuelto a caer. Vas caminando por esta vida muchas veces sin ganas de seguir, no le hayas sentido a tu vida ni sabes a dónde vas. Te detienes a pensar si en realidad vale la pena o no avanzar más. Te sientes solo porque no hay nadie a tu lado. Muchas veces pierdes la fe porque no ves las respuestas de Dios o esperas que Dios responda como tú lo desearías lo hiciera. Y es que así pasa. Presionamos a Dios para que nos dé lo que pedimos y como lo pedimos, sin saber que Él nos quiere dar algo mejor. Nos desesperamos y dejamos de confiar, pero después que viene la respuesta, nos arrepentimos de haber desconfiado de quien nos ama. Nuestro Señor tiene algo hermoso preparado para ti y para mí, algo maravilloso de lo que hemos pedido. Él sabe lo que necesitamos y que nos puede alejar de sus caminos. Y así que si un día te dicen no, no dejes de confiar, no te detengas en tu camino. Un día sabrás que era lo que Dios tenía para ti en lugar de lo que tú pedías o tienes en tus manos. Una vida al lado de Dios sigue teniendo sus dificultades, pues el enemigo va a tratar de que te desilusiones de nuestro Dios, de que pierdas la fe, de que te rindas. Así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mis diestras victoriosas. Isaías 41:10. El amor de Dios es más grande que todo eso. El amor de Dios no conoce fronteras, no tiene límites, nunca se acaba y jamás deja de ser. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Lucas 11:9. ¿Es difícil el camino? Sí lo es imposible. Al lado de Dios no hay nada que sea imposible. En el difícil camino Dios está contigo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Deseo que creas esto con todo tu corazón y lo guardes con toda tu mente, para que nunca pierdas la fe, aunque todo parezca adverso. Dios te bendiga en tu andar por este camino, para que nunca desfallezcas. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Dios te bendiga.